Dixon se lleva la sexta fecha de la IndyCar. ¿Y qué carrera, qué evento que tuvo hoy la IndyCar, donde tuvo un montón de cambios, donde en un momento hubo mucha incertidumbre de lo que pasaba? Vino la lluvia, cambió las estrategias, complicó a algunos pilotos porque en momentos era muy difícil tener el auto dentro de la pista, pista húmeda. Creo que se la llevó el mejor, el que entiende de estrategias, el mejor estratega que tiene la categoría, que es el 6 veces campeón Dixon. Tuvo una estrategia de 2 paradas, Dixon, que había alargado en la 5ª posición. Habló Dixon, dijo que el equipo lo llamó perfectamente, que siempre son variables. Tratar de mantenerse alejado de los problemas, tratar de mantener su automóvil en pista. Tuvimos lluvia, estaba por todas partes, no tenía ni idea de cómo iban a caer las transiciones, ni siquiera de la estrategia. Muy emocionado por todo el equipo y esto fue genial, decía Dixon después de que terminó la carrera. Además, el piloto neozelandés tomó el liderato del campeonato por 18 puntos sobre su compañero de equipo Alex Palou, con su segunda victoria de la temporada, uniéndose a su victoria en abril en el Gran Premio de Long Beach. Dixon obtuvo su victoria número 58 de su carrera, acercándose a 9 victorias de empatar el récord de AJ Foyt de 67 victorias. En segundo lugar terminó Marcus Ericsson. Buena carrera, Ericsson. Una estrategia de 2 paradas, lo mismo que Dixon, que estuvieron a 2 paradas. Tuvo para mí mejor final Ericsson, donde apretó sobre la última vuelta, y la anteúltima vuelta final pudo pasar al rookie Marcus Armstrong. Armstrong también de gran carrera, largó en el puesto 19 y llegó tercero. Primer podio, se lo había visto muy emocionado después de la carrera. Cuarto lugar, Kyle Kirbu. Kyle con una estrategia de 2. No les dije, pero Marcus Armstrong había tenido una estrategia de 4 paradas. Fue bastante bueno lo de Marcus Armstrong. Bueno, sigo con Kyle Kirbuck. Kyle, 2 paradas en boxes. No tuvo un buen final. Después él contó que esperaba que haya una bandera amarilla. Las últimas vueltas Kirbuck se destacó por tratar de ahorrar combustible. Fueron stints muy largos de algunos pilotos. El caso de Dixon fue un stint largo también para llegar al final. Estaban con lo justo muchos de los pilotos de los primeros lugares. En quinto lugar terminó el mejor McLaren, el de Alexander Rossi. 4 paradas en boxes para él. Largó 16, termina quinto. Es una buena carrera de Rossi. En el sexto lugar quedó Will Power. Will, que en una estrategia de 4 paradas en boxes largaba 8º. En la primera curva, en la largada, recibe un toque y termina en el fondo del pelotón. Vuelve a retomar la pista, puede seguir. Le cambian el alerón trasero porque queda herido ese auto y vuelve a remontar. Tuvo penalizaciones en el medio. Fue una carrera bastante complicada de Will, que creo que la sacó adelante bastante bien y es un gran resultado para él, pensando en el campeonato, que está tercero por detrás de Dixon y de Alex Palou. Es una buena temporada de Will. Hace rato que no se le da la victoria al piloto del equipo Penske. 7º lugar para Pato Howard. Pato, que también se ve involucrado en el toque que le pasa a Will Power en la primera curva. Si bien para Pato no es un gran incidente, no tiene roturas graves, pero lo obliga a ir también al fondo del pelotón. Pato, que largó 12 y terminó 7º en una estrategia de 4 paradas. Puesto número 8, Felix Rosenqvist. Gran trabajo del piloto sueco con el auto 60 del Messerschmitt. Largó 22, terminó 8º, una estrategia de 4 paradas. Sigue siendo competitivo ese auto del equipo del señor Zhang. Puesto número 9 para Santino Ferrucci, quien también recibió un pase y siga por un toque a Helios Castroneves. Ferrucci, que este fin de semana ha hecho todo lo posible por chocar, pero bueno, le ha salido bien. Es siempre áspero Santino. Puesto número 10, otro que también fue penalizado con 3 posiciones, que fue Teo Porchaire, por un toque a Canapino. Calculo, cayó una penalización sobre él. Fue muy duro contra Canapino. Teo rompió su auto, rompió el auto y Agustín. Pudieron seguir ambos, pero ya con autos totalmente desbalanceados para ambos. Teo, que terminó la carrera 10, largaba 7º, perdió 3 posiciones en una estrategia de 4 paradas en boxes. Puesto número 11 para Christian Lundgaard, otro que estuvo involucrado en el toque que deja fuera de pista a Romain Grosjean. Recibió un drive-thru, creo que fue bastante leve porque Romain Grosjean
termina con 3 vueltas menos este gran premio y venía haciendo una gran carrera el piloto francés. Puesto número 12 para Agustín Canapino. Podría haber sido más seguramente, pero no deja de ser bueno esto para Agustín Canapino, que es bueno pensando en el campeonato y sobre todo por el Leader Circle. Ya estamos casi en la séptima fecha y hay que pensar también en ese premio, ese jugoso premio que da la IndyCar a los 22 mejores autos del campeonato. Y también es bueno empezar a sumar en grande. Es el mejor resultado de Agustín en la categoría desde que debutó el año pasado. Tenía un 14º lugar y con este resultado pasa a ser el mejor en su exterior dentro de la IndyCar. Tengo algunas palabras de Agustín, tengo las palabras de Juncos, también la reacción de Agustín en el topetazo que le da Teo Porchaire, que deja desalineado el auto del piloto de Arrecifes. Después se vuelve un poco complicada la carrera para él. Lo escuchamos a todo eso y después seguimos. Me desalineó todo el auto, el idiota este. Ya sé, boludo, hijo de mil putas, más suerte. Se tiró de 400 metros, boludo. Me desalineó todo, vengo como puedo. Tranquilo, estamos alzados. ¿Cuánto, cómo viene el volante a la recta? Está un poco a la izquierda, pero está bien. Bueno, puedo seguir, hay que terminar. Hay que terminar, Agus, exacto. Vamos a hacer todo lo posible para terminar, ¿ok? Acabamos de terminar la carrera de Detroit, donde éramos locales con la marca Chevrolet, el centro económico de la marca, así que un placer estar de vuelta con ellos acá representando la marca. Un fin de semana de locos, un montón de amarillas, era previsible, la verdad que una lástima porque ambos autos veníamos muy bien en carrera, con buenas estrategias. Román Grosjean con la estrategia al final quedándose afuera, estaba para podio. Segundo tiempo mejor de la carrera, Agustín Canapino lo mismo, estábamos séptimos, octavos para seguramente pelear los top 8 de la carrera. Lamentablemente en ambos casos nos han chocado desde atrás en la curva 3, ha habido varios accidentes, en el caso de Román Grosjean perdió 2 o 3 vueltas lamentablemente, en el caso de Canapino pudo continuar con el auto todo roto, pero bueno, a sobrevivir, un puesto 12 para Canapino creo que es muy meritorio, y en el lamentable Román Grosjean creo que terminó 22 o 23 vueltas atrás. Quiero rescatar una vez más el trabajo del equipo, las estrategias, las paradas, estuvimos rápidos, de vuelta no pudimos clasificar creo como merecíamos, volvimos a cometer algún ajuste en las presiones de goma en la clasificación con las verdes. Es muy difícil, todo muy apretado, tenemos que mejorar sin duda esa parte, pero quiero agradecer a todo el equipo una vez más, mecánicos, ingenieros, obviamente los pilotos y a todos los sponsors que hemos tenido cada vez más en lo que se suman al equipo, así que muchas gracias a todos ellos. Ya nos concentramos en Road America, mañana y pasado trabajamos en los autos de cara al fin de semana que viene y nos estaremos viendo de allá. Un abrazo muy grande y como siempre muchas gracias. Puesto 12 acá en la carrera de Detroit, después de una final loca, como era de esperar, el tema que llegó también la lluvia en un momento, fue un vaivén todo el tiempo de emociones, de situaciones. La carrera empezó bien para mí, me puse décimo en la largada, después con la lluvia, justamente en ese momento cuando todo se estaba mezclando, habíamos decidido entrar en la bandera amarilla y nos habíamos puesto terceros y teníamos que hacer solo una parada más. Lamentablemente la lluvia hizo que tengamos que entrar a poner gomas de lluvia y ahí nos enredamos un poco. A pesar de eso nos volvimos a acomodar, estuve en el puesto 10 en la última parte, llegué a estar séptimo. Lamentablemente Purcher comete un gravísimo error y me choca fuerte, me destroza el auto y a pesar del destrozo del auto pude seguir y terminar como pude, en el puesto 12 aguantando como podía, en un auto que estaba totalmente desalineado. Así que pasaron muchas más cosas en la carrera, pero no tengo más tiempo para contarlas, simplemente agradecerle a todo el equipo. Buen resultado, buenos puntos. Y ya miramos lo que viene, que es Road America. Puesto número 13 quedó Pietro Fittipaldi, 14 Rinus Vicay, 15 Graham Rahal, 16 Alex Palou. Alex, que largaba segundo, parecía que tenía un buen auto en el arranque, pero llegando a la octava vuelta empezó a mermar el rendimiento. Nunca se supo bien qué pasó con el auto, pero cambió neumáticos y volvió a tener el ritmo deseado del piloto español, que estuvo en las primeras posiciones hasta que tuvo un encontronazo con Joseph Newgarden y perdieron ambos todas posibilidades, quedando muy relegados del resto. 5 paradas en boxes para él, largaba segundo, terminó 16, puesto 17 para Jack Harvick. Hasta esta posición, los 17 primeros terminaron en la vuelta del líder. Ya en el puesto 18, Tristan Vautier terminó una vuelta, lo mismo que Colton Herta. Herta, que es uno de los grandes perdedores, creo que tenía un buen auto, sobre todo en las primeras
vueltas le había sacado una diferencia tremenda a Scott McLaughlin de casi 7 segundos. Venía muy rápido Colton, pero después del auto de seguridad, la entrada en boxes, intenta pasar a Alex Palou en la anteúltima curva y se pasa de largo. Se empieza a complicar ahí el fin de semana del piloto estadounidense. Puesto número 20 para Scott McLaughlin, otro piloto que venía segundo, pero que cometió un error. Se pasa en la primera curva y va contra las contención, las gomas, y pierde bastante McLaughlin ahí. Ya era una pista bastante complicada, que estaba húmeda, los neumáticos gastados, no respondían y se había vuelto un poquito complicado en algún momento de la carrera eso. Puesto 21 para Stirnray Rob, 22 Linus Lundquist, 23 Romain Grosjean, 24 Kiefin Simpson, 25 Helio Castroneves, 26 Joseph Newgarden, 27 quedó Christian Rasmussen, que tuvo que abandonar con 76 vueltas por una rotura de motor. Autos penalizados, el auto número 12, Will Power, el 14, por un contacto de Santino Ferrucci, el 11 de Marcus Armstrong por un mal bloqueo. Después lo vuelven a penalizar a Will Power, lo penalizan a Lungar por un contacto, un stop and go le dan también. Al auto de Helio Castroneves lo penalizan, penalizan a Newgarden y también penalizan al auto número 6 de Theo Porchaire en la vuelta 65, calculo que es por el toque Agustín. También al auto 77 está penalizado y el auto número 3 de Scott McLaughlin. Esto...